Saludos compañeros albañiles, continuamos con el proceso de la cimentación. Aquí es lo que estamos viendo, ya a donde ya están armados los bastones, pero es bueno repasarlo para que sí aprendamos más, tengamos más repaso, más conocimiento. Y aquí se ve al fondo, se ve la trave ya cómo están armado. Vemos a nuestro fierrero que ya habilitó su trave. Aquí es un banco donde se hacen las cuadras, las varillas del número 5. Eso requiere una grifa que tenga entrada con la boca del número 5 para hacer las cuadras. Solo hay que asegurar bien la grifa, que quede bien amarrada, que no se nos mueva. Aquí mide las mediciones exactas de cuánto queremos la varilla de larga para que nos quede la medida exacta. Vemos cómo hacen las cuadras. Para hacer la escuadra retiramos un poco el tubo, digamos que 2 centímetros, porque es varilla del número 5. Esto es para no forzar mucho la varilla, que no se dañen en la escuadra. Y aquí estamos viendo un croquis que desprende del plano original. Siempre es bueno sacarle copias al plano para que no se ensucie el plano original, de la cual se va a requerir después para presentar en la alcaldía o cuando lo soliciten personal de obras públicas, y que no se ensucie. Sacamos copias, pero si nos llega a mojar, se mancha, se ensucia. ¿Cómo se hacen los nudos en el nuevo reglamento de construcciones? ¿Cómo van ensambladas las varillas? Aquí dice cara libre del nudo, sección B, todos nos están indicando. Aquí vemos el estribo cerrado, también está marcando el estribo en forma de U. Ese es cuando es difícil de colocar los estribos cerrados completos. Podemos hacerlo en forma de U, tal como lo indica el reglamento, también se trabaja así. Pero en los casos difíciles, que no se pueden meter los estribos. Aquí estamos viendo cómo va la secuencia del armado. Aquí, lo que ven aquí, se colocó en forma de U, que estuvo difícil para meter los estribos. Y arriba ya van los estribos cerrados, con ganchos antisismos. Vemos cómo está armada la trave. Está cada 10. Sigue cada 17. 5 cada 10. 5 cada 17. Ya lo que nos deja el centro. Si queda uno de 20, así lo dejamos. Así lo piden los planos. Aquí vemos cómo va la trave. Cómo armó el fierrero. Este espacio que se ve, esto es para meter varillas para los castillos. Está marcado con pintura para que no se pierdan los ejes. Abajo se ve un cuadro, es donde van los castillos. Y así nunca se perderán las mediciones. Aquí donde cuento cuántos tribus llevan. Total 5 cada 10, los demás 5 cada 17. Así me indica el plano estructural. Ustedes harán lo mismo, solo trabajan de acuerdo al proyecto. Aquí se ve que está cada 10, lo medimos. Igual arriba cada 10, los estribos que van dentro de la trave de cimentación. Los castillos que van adentro de la trave también llevan sus estribos para que sigan lo mismo, armado. Aquí a altura de lo que se va a colar, altura 1 metro. Hasta altura del polín. Tenemos 95 más 5 de recubrimiento, va a ser a 1 metro
el colado. Aquí vemos todavía están armando los castillos. Vemos cómo están las varillas, algún estribo todavía nos están amarrando. Cada 10, a partir del castillo, comenzamos a cada 10. Los estribos son de 20 por 20. Ustedes trabajarán de acuerdo a su proyecto, tal como les indique su arquitecto, para que la casa, la obra tenga garantía, estén seguros de lo que están construyendo y así no haya fallas. Aquí ya salen estribos de a cada 10. Ya son estribos cerrados que van con ganchos antisismos. Acá arriba ya se pueden colocar los estribos completos, cerrados. Siempre se coloca a cada 10 en las horas de confinamiento. ¿Cómo se ven los nudos del nuevo reglamento de construcciones? Todo va de acuerdo a los planos, al nuevo reglamento, para que no haya fallas. Como arriba tenemos los ejes, tendemos un hilo y comprobamos que esté centrado nuestra trabe. Si está un poco movido, lo empujamos y lo acomodamos bien a su lugar para que cuando se hace el colado quedan nuestro eje en el centro de la trabe, para que no haya errores. Recuerden que los principales están, que esté la trabe bien centrado abajo, y hacia arriba irá todo bien, todo en orden, de acuerdo a la medida, y no tendremos fallas. Ya se requiere mover la trabe, pues se mueve, se la ajusta bien, se coloca al centro para que a la hora de meter la cimbra no tengamos problemas de estar empujando demasiado la trabe, que digamos que no llegue a la cimbra. Siempre hay que respetar el recubrimiento. Siempre se mide tal como lo pide el trazo. Es bueno checarlo cuantas veces sea necesario para estar seguro de lo que estamos haciendo. Todo va en orden. Aquí lo que estaba checando el fierrero era el recubrimiento. Veamos cómo ancló las varillas del número 4 para los castillos. Ahora cómo coloca los estribos. Aquí como se puede, pues está colocando estribos abajo en forma de escuadra. Y así lo va colocando hasta que salga de la trabe. Y arriba irán estribos cerrados completamente, con su gancho haciendo 35 grados. Se ve cómo está colocando estribos a cada 10, tal como le pide su trazo. Los castillos también llevan sus anillos en la parte abajo del donde pasa la trabe, para que baje el castillo armado de arriba hacia abajo, que tenga apoyo de sus anillos, que no quede solo las varillas. Así colocamos, ya cuando está colocado cerramos un poco los ganchos y para que nos quede bien armado castillos o columnas. Se hace de igual forma. Si vemos que no pasan los estribos, lo abrimos un poco. Ya cuando lo amarramos, lo cerramos con una grifa. Ya lo ponemos en su lugar.
Es por eso importante marcarlo, el eje hacia abajo y arriba en la varilla también, para que no se pierdan los trazos. Y nuestro castillo quede centrado, tal como lo pide nuestro plano. Así lo ajustamos, lo movemos, las patas, cada varilla la ponemos en su lugar principal. Todo es un proceso para llevar el armado. Y aquí ya se ve que ya está colocando sus varillas en cada esquina, son varillas principales. Son 4 varillas de número 4, o sea de media pulgada, más 2 varillas que van adicionales, es de número 3. Vemos que requiere mover, utilizamos el gancho, un amarrador que es de varilla, y así lo colocamos en su lugar. Así nos vamos una tras una estriba hasta terminar de colocar y amarrar. Y quede todo en su posición. Todo esto lleva tiempo, estar acomodando, todo es un proceso. Nada es rápido. Lo que tratamos es que nos quede bien los amarres, bien acomodar las varillas, igualmente los estribos, para que no tengamos fallas o errores. Bien, vemos cómo siguen los amarres. Y amarró arriba, ahora sigue abajo, ya la varilla está colocado en su posición. Así como vemos, si le cruzan los amarres, podemos hacer lo mismo. Lo importante es que quede bien sujeto los alambres, que no queden flojos. Espero que le pongan mucha atención cómo se meten los estribos, cómo se colocan, cómo se amarra. Todo eso le va a servir durante su trabajo. Cuando tengan un trabajo de cimentación, solo siguen en el proceso. Si tienen planos, que es mucho mejor, eso nos sirve como guía de que todo lo que hagamos, todo estará bajo reglamento, bajo proyecto. Aquí se ve cómo ya terminaron de amarrar, ya casi falta poco. Es importante trabajar con planos, siempre piden asesoría con un ingeniero, un arquitecto, porque en los planos viene el diámetro del acero, cómo colocamos los estribos, a cada cuánto. Así todo estará bajo reglamento. Los estribos que están viendo son de número 3. O sea, de 3 octavos para hacer estribos. Los cortes de los alambres, aquí se ven que están como 60 centímetros. Para que podamos amarrar muy bien con la varilla de número 4 y estribo de número 3. Para que no nos quede corto. Cuando quedan cortos los alambres, pues no podemos amarrar muy bien. Y así hacemos un nudo, damos vuelta al alambre. Los amarres quedan bien prensados. Estos son alambres recocidos, calibre 18. Cuando piden así lo compran, porque hay más delgados que no alcanzan a apretarse fuerte porque se truenan. Ya ven cómo están las patas. De varillas, las patas van a 40 centímetros. Solo amarramos un estribo arriba para que no se cierre nuestro acero. Ya como se cuela la cimentación, pues ya se hace el armado de los castillos. Así es como queda el armado de un castillo adentro de la trave. Aquí se ve cómo le subo un estribo a la altura correspondiente, le amarra para que se abran las varillas, que no se cierren.
ya está marcado, cuenta cuántos estribos están hasta arriba, ya nada más la va subiendo uno por uno y va amarrándolos, ya todo queda en su lugar. Cuando armen un castillo siempre tienen que trazarlos, ya cuenta cuántos estribos llevan, meten los estribos y suben a una altura que alcancen, ahí amarran su primer estribo, ya los demás van subiendo, como están contados los que llevan abajo, solo van subiendo uno por uno y así lo van amarrando. Pero se amarra uno primero arriba para que se abra el acero, que no quede todo cerrado. Para que nuestra amarra queden en las esquinas. Lleva cuatro varillas del número 4 y esto que está amarrando es el número 3, más dos varillas del número 3, que es de 3/8. Aquí como ya se puede, ya son estribos cerrados, completos, con sus ganchos, antesismos o antesísmicos. Y así llega el otro y nada más los entra. Y ahí va amarrado. Engancha, cruza el amarre para que quede bien sujeto en la varilla. Y así no se nos mueva de su lugar. Siempre los amarres son importantes para que no se aflojen a la hora que estemos trabajando. A la hora que vamos a poner la cimbra, apretamos que no se aflojen los amarres. Que todo el estribo quede en su lugar. Aquí lo que estamos viendo ya está terminado de armado el castillo y de traves. Veamos lo siguiente, qué es lo que sigue. Si ven el estribo de los castillos, está colocado en su lugar, a donde está pintado, va centrado. Aquí se ven que están a cada 10. Ya se ve cómo se hizo el armado. A cada 10, y lo que sigue arriba. A cada 17, tal como el espíritu del proyecto, así lo tienen que trabajar. Y arriba, cuando ya están arriba, también se comienza igual que el armado de abajo. Si abajo comenzamos 5 cada 10, arriba también comenzamos 5 cada 10, a cada 17 hasta llegar al centro. En el centro nos puede quedar de 18, 19, de 20, 1. Tal como nos piden, nuestro plano estructural, así lo trabajamos. Pero siempre se comienza con la medición igual. Si a cada 10 abajo, a cada 10 arriba, hasta llegar al centro. Y se ve cómo está, porque arriba pasa la trave, a donde va la losa, tiene que ir a cada 10, a donde recibe toda la fuerza sísmico, por eso sea así, para que tenga resistencia a los movimientos. Y en el centro va cada 10, de ahí para abajo cada 17, como el espíritu de su proyecto, llegar al centro puede llegar a 20, no hay ningún problema. Toda la fuerza cortante lo recibe arriba y abajo. Ya vieron cómo está armado, así lo tienen que trabajar ustedes. Y quede bien sujeto sus amarres para que no se les muevan los estribos cuando ya esté haciendo trabajos correspondientes. Cuando está bien amarrado es muy bueno porque podemos subirnos, pararnos en estribos y no se bajan, todo queda en su lugar. De lo contrario, si queremos hacer un trabajo, pararnos, subirnos por ahí, como si fuera escalera, todo se bajaría los estribos. Y eso no es recomendable. Tiene que ir amarrado así, ahorcado, doble amarre o cruzado. No importa que nos tardemos un poquito, pero nuestra amarre queda bien. Nuestro castillo, nuestro trabajo queda perfectamente. Aquí se ve cómo va la trave, la cimentación, cómo van los castillos. Todo va centrado porque ahí se ve la marca de la pintura de spray vinílica. Así es como centramos nuestro castillo. Esa pintura que se ve no daña el acero. Es una capa delgada. Al contacto del concreto se cae esa pintura. Se desprende. Bueno, ya vimos cómo están los armados. Bueno, compañeros, nos vemos al siguiente video. Solo sigan la secuencia del armado y trabajen de acuerdo a cómo les pide su proyecto estructural.